¿Por qué nuestro pelo se vuelve gris? En primer lugar, las canas no son grises, sino blancas. Es la mezcla con el cabello circundante lo que hace que parezca gris. La melanina es el pigmento responsable del color del pelo. En los humanos también determina el color de los ojos y de la piel. La melanina del pelo se forma en ciertas células de sus raíces, los melanocitos, que producen dos tipos químicos diferentes del pigmento, la eumelanina, de color marrón-negro, y la feomelanina, de color amarillo-rojizo. Las cantidades y la mezcla de ambos determinan el color del pelo. Cuanto más envejecemos, menos melanina producen los melanocitos. En su lugar, se depositan burbujas de oxígeno incoloras. El cabello, sin pigmentación, parece blanco. El momento en que comienzan a salir canas varía de una persona a otra. Suele ocurrir entre los 30 y los 50 años, pero depende de los genes. Si los padres se vuelven canosos de jóvenes, el rasgo puede transmitirse a sus hijos. El pelo no puede volverse gris de la noche a la mañana, como dicen algunas leyendas. Se dice que la reina francesa María Antonieta encaneció la noche anterior a ser decapitada en 1793. Y es que se trata de un proceso gradual. Una vez ha brotado del cuero cabelludo, el pelo ya no cambia de color. Y como solo crece entre 1 y 1,5 centímetros al mes, tenemos tiempo de acostumbrarnos al nuevo look.